tardes. Muchas gracias por el espacio que nos estás brindando. Como si bien se está viendo la presentación, yo me llamo Rodrigo Boaventura, soy gerente de programas y proyectos dentro de DHL Express Perú, ya hace ahora 4 años. Y bueno, esta presentación está relacionada a las formas de crear una tienda virtual. En verdad es la segunda vez que estoy participando en una presentación con Prom Perú. Lo hice la primera vez en 2021 y bueno, espero que esta presentación de ahora también les aporte algo interesante, ya que es un tema, yo diría, muy actual, que es como las formas de crear una tienda virtual, ¿no? Básicamente, entender de qué manera podemos de repente traer nuestros productos para un mercado electrónico, que muchas veces es donde va a ser nuestra puerta para el mundo, ¿no? Donde nuestros clientes, de repente, tanto de Perú como acá del extranjero, van a tener acceso a nuestros productos, a nuestras formas de vender y, bueno, hay muchas razones para hacerlo, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, entonces, pensando un poco del contenido, de cómo vamos a desarrollar este tema. Básicamente acá la propuesta es hacer una presentación bastante práctica, de forma que un poco voy a contextualizar primero por qué es importante tener una tienda virtual. De hecho, eso, o sea, en las primeras veces que presentaba con temas similares acá en Perú, no sé, o sea, no se visualizaba, perdón, no se visualizaba tanto la importancia como ahora. Y hoy día, de hecho, el e-commerce en Perú ya ha crecido muchísimo y van a ver con los números que vamos a mostrar enseguida, ¿no? Y bueno, teniendo un poco de este preámbulo, vamos a ver entonces qué forma podemos vender por internet, cuáles son las alternativas, opciones que tenemos. Y también cuál es el reto en cada una de las formas, ¿no? Para ver cuál se adecuaría mejor a nuestra situación. Luego vemos cuáles plataformas de e-commerce son las más populares en Perú, de las que existen, y ahí como se va a aclarar un poco más sobre todo lo que está disponible. Y entonces llegaremos a nuestro ejemplo práctico, que es donde acá voy a poner un poco más de enfoque, que voy a escoger una de esas plataformas para mostrar el paso a paso de la creación de una tienda online. Bueno, enseguida solo vamos a explicar un poco más de qué herramientas te ofrece DHL para potencializar esta tienda online, para poder llevarla a otros países o para fuera de Perú, ¿no? Y finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas, ¿okay? Bueno, dicho esto, no es una presentación acá en este caso muy extensivo sobre e-commerce. Claro que existen incluso cursos y hasta maestrías relacionadas a e-commerce para desarrollar el tema, sino que vamos a dar, como decía, un enfoque un poco más técnico y yo diría hasta un poco más práctico de ver cómo es en la práctica este proceso, ¿no? De crear una tienda virtual y en sus diferentes posibilidades. Bueno, comenzamos con la parte de cómo fue el escenario de compras por internet en Perú en 2022. Acá, de hecho, 2022, porque es la data más actualizada que tenemos, en este caso de Ipsos, que vemos que acá más cantidad de compras, cantidad de personas, de compradores en Internet, se registró como aproximadamente 7,8 millones de personas comprando. Acá si comparamos con toda la población de Perú, vemos que es un número significante, ¿no? Y si consideramos solamente la población urbana entre 18 y 70 años en Perú, por lo menos 55% de las personas ya han realizado una compra online durante el año de 2022, ¿no? O sea, casi la mitad de las personas. Y si vemos de repente hasta cómo estaba eso en los años anteriores, eso ha crecido realmente de una forma muy exponencial. La propia pandemia ha potencializado bastante en su momento, incluso en mi primera presentación que he hecho, veíamos ahí la intención de compra y la intención de las personas de seguir comprando virtual después de la pandemia, ¿no? Y aún muy antes de eso, en otros estudios también que he realizado y presentado, se veía que existía todavía un cierto miedo del peruano a conectarse a Internet y a poner su número de tarjeta o realizar una compra, ¿no? Se desconfiaba un poco, pero realmente la práctica de la pandemia, que de cierta forma nos obligó un poco a adoptar más este medio, hizo con que se perdiera este miedo y entonces hoy, de hecho, es como vemos, ¿no? Utilizado por más de la mitad de la población y un número que viene creciendo bastante últimamente.
Bueno, las modalidades de compra que usan los clientes, las más comunes cuando decimos en compras por internet, son las mismas páginas web, las aplicaciones en celulares y redes sociales, las que más mencionan que han utilizado. Y acá ya nos da una primera visión de cómo podríamos tener nuestra tienda online, ¿no? Por dónde podríamos, cuáles son los principales canales, por lo menos que funcionan más en Perú. Y bueno, y mirando a de estos clientes y este análisis que se realizó, esta investigación de Ipsos, también se nota que lo que más agradó a los compradores, y este punto es importante porque son todos los puntos que vamos a tener que tomar en cuenta cuando creamos nuestra tienda virtual, ¿no? Y la primera es pensar que para ellos fue fácil o sencillo comprar. Cuando un proceso es fácil, no solamente hace que lleguen más rápidamente al producto y a la venta, también les da mucha confianza de que la tienda es buena, ¿no? Y que el negocio funciona. Bueno, también les permite ahorrar tiempo de no tener, claro, que ir a una tienda física. Y también el hecho de que el pedido llegue como está en la descripción es muy importante para ellos. Y asociado a eso, vemos que una descripción detallada del producto y servicio es lo que ha llamado la atención al consumidor peruano, ¿no? Entonces, pensamos acá, si miramos con esta información que hemos recibido, que si ponemos una buena descripción para nuestros productos que tenemos, y después esa descripción sea muy real, o si el producto llega realmente de la forma que lo hemos descrito, entonces eso es lo que genera la confianza y la probabilidad de que el cliente termine fidelizando, incluso en nuestra tienda online o la versión online de nuestra tienda, ¿no? Para los que tienen diferentes canales. ¿Ok? Entonces, este preámbulo es para ver un poco que realmente, o sea, e-commerce es un mercado muy potencial y viene creciendo muchísimo en Perú y que nuestros clientes, por lo general, pueden buscar esta buena experiencia, ¿no? Online para poder fidelizar. Bueno, ahora ya entrando un poco más en el tema principal, que son las formas de vender por internet. De hecho, hay diferentes tipos de categorizaciones que podemos hacer de forma mayormente didáctica, ¿no? Pero esta es la que yo veo con mejor efecto en los últimos años que he trabajado con los temas de e-commerce y de integración de tiendas virtuales acá en DHL Express. Y mayormente lo que se ve acá es que es. Podemos separar en cuatro categorías de e-commerce que podemos pensar, ¿no? La primera de ellas es redes sociales. ¿A qué me refiero? Que una de las formas de entrar a la venta por internet, y muchas veces la primera forma que mucha gente utiliza, es a través de una red social. Básicamente entro a Facebook y pongo mi producto en venta, de repente en mi propia página, o creo una página corporativa dentro de Facebook. O incluso ahora también tenemos el Marketplace de Facebook, que permite poner sus productos en venta y ahí cuando los clientes lo buscan van a tener la opción de comprar. ¿Cuál es la ventaja de usar esta modalidad? La mayor ventaja, si vamos por ahí, es la rapidez, ¿no? No tenemos que planificar mucho. Si queremos testear un poco nuestro producto, cómo va a vender bien o no online, si es que realmente estoy listo para hacer negocios online, podría comenzar por ahí, porque muy rápidamente. Y sin tener que tener un conocimiento muy amplio, yo puedo publicar mis productos y vender, ¿no? ¿Y cuál es el problema, digamos, de tener este tipo de red que sería en redes sociales, ¿no? Este tipo de venta en redes sociales. Básicamente, el problema acá es que a los primeros clientes que vendamos, de repente cuando un negocio es un poco pequeño, todavía es factible, ¿no? Podemos usar algún medio de pago como fuera de Facebook, por ejemplo, para vender. Y poner solamente videos en redes sociales. Pero cuando empezamos a tener un volumen muy grande de ventas, ese sería uno de los problemas, porque cada pago acá se procesa manualmente, con cada cliente se conversa uno por uno, ¿no? Entonces no es algo muy escalable. Sirve básicamente, como decía, para poder tal vez como una entrada en el e-commerce para probar un poco, pero no es la opción más adecuada si es que queremos realmente tener una tienda relevante dentro del mercado, ¿no? Por otro lado, otro problema acá es que no nos permite una personalización muy grande. De hecho, que no, si tenemos una página en Facebook, podemos remitir a esa página, ¿no? Pero en el mismo anuncio de ventas, por ejemplo, en Facebook Market, no nos permite poner mucho tema de branding, de nuestra identidad visual de nuestra tienda, ¿no? Pero, como decía, es válida para negocios pequeños, para si quieren probar algún producto en internet antes de
de hacer una inversión más grande, sería una entrada muy rápida y muy fácil, ¿no? Con un alcance un poco más limitado, pero como decía, también es válido. La segunda opción es el marketplace. Esta foto del marketplace que pongo acá es, claro, referencial, porque marketplace es básicamente como vender tus productos en una feria o un centro comercial, digamos, de pequeño porte, ¿no? Porque ¿cómo funciona? Por ejemplo, imagínense que vamos a tener una tienda que vende ropas, por ejemplo, ¿no? Y hay una feria de ropa en algún lugar que vamos a participar. ¿Cuál es la ventaja de estar en esta feria, por así decir? Es que vamos a estar en un lugar que ya va a haber una afluencia grande de personas que están interesadas en comprar este producto. Entonces, la parte de repente de marketing, publicidad, ya hace bastante el mismo organizador, ¿no? Y la infraestructura también nos puede dar. Muchas veces el propio stand nos puede dar una estructura, pueden dar energía de repente, ¿no? Hasta algo de decoración para que podamos mostrar nuestros productos. Eso es lo que sucede con los marketplaces. Que marketplace estamos hablando acá, por ejemplo, de un Mercado Libre, de Juntos, de Amazon, que no solamente con las redes sociales podemos poner nuestro producto, sino que estamos en un lugar que mucha gente ya va a pasar por allá para buscar este producto, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaría en este caso? O sea, publicamos nuestro producto dentro de este marketplace, va a haber una afluencia de personas, ellos ya nos van a dar alguna estructura mejor, van a tener Mercado Libre, tiene Mercado Pago, que te permite ya tener una forma de pago más automatizada y te permite llegar a mucho más clientes en este caso, ¿no? Estamos hablando de un marketplace. Entonces, esas son las ventajas, ¿no? Es también relativamente fácil crear una tienda dentro de un marketplace. Tiene una personalización ya un poco más grande que las redes sociales, pero la mayor ventaja es toda la infraestructura que ya vamos a recibir de este marketplace, ¿no? Y la afluencia de personas que va a tener en nuestra tienda. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que todavía la personalización no es tan grande. ¿En qué sentido? Ponte que mi tienda vende, por ejemplo, teléfonos celulares. Y estos teléfonos celulares, mi ventaja competitiva hacia, no sé, un servicio al cliente más personalizado, mejor tiempo de atención, algo en ese sentido. Esas cosas no se va a visualizar mucho dentro de un marketplace. Porque una persona va a buscar un modelo de teléfono y junto con mi tienda va a salir como por lo menos unos, no sé, 20 resultados más. Y ahí ellos van a terminar eligiendo el producto por el precio, ¿no? Y ahí es donde terminamos teniendo no una ventaja muy grande por acá. No puedo personalizar mi producto y yo termino igual que la situación de una tienda, de una feria física, ¿no? O sea, tengo otros competidores a mi costado que están vendiendo también ropas y de repente lo que me va a hacer ganar el mercado ahí es el precio. Y claro, competir por precio en términos de negocios no siempre es la mejor alternativa y generalmente no lo es, ¿no? Pero, vale, por lo menos en relación a la primera, hemos mejorado un poco. Acá en este caso, como sabemos, ya podemos recibir un volumen mayor de compras, ¿no? Podemos ya como recibir varias compras a la vez, porque todo el proceso es más automatizado con las plataformas, pasarelas de pago que se instalan acá. ¿Cuál sería la siguiente forma que tengo de vender online? La siguiente forma es la web propia. Y generalmente es a eso a que una empresa hasta mediana va a apuntar, ¿no? Una web propia es literalmente, o sea, comparable a tener una tienda física. ¿En qué sentido? Si yo tengo una tienda física, yo puedo personalizar esta tienda, puedo poner mis colores, poner mi logo, puedo organizar los productos de la forma que yo quiera. No tengo que estar como restricto a una regla de un organizador de una feria, como si fuera antes la misma cosa en internet. No tengo que estar restricto a las reglas de identidad de Mercado Libre o de otra plataforma, de Amazon, sino que yo puedo crear mi identidad, crear mi experiencia y dar algo más personalizado al cliente, ¿no? Entonces, y esa es la ventaja de tener una web propia mayormente. Además de que, claro, puedo acá sí ya gestionar un volumen mucho más grande, usar mis propios datos para hacer análisis de los clientes, para poder ver análisis de compras, de comportamiento, ya te da una posibilidad mucho más grande que un marketplace en este caso, ¿no? Con el problema de que, o sea, las personas ahora para encontrar mi tienda, yo lo voy a tener que promocionar de alguna otra forma, ¿no? Y claro, si yo tengo una web propia, diferente de marketplace, que es como trabajar en una feria, acá sí yo tengo que preocuparme por mi cuenta de luz, por mi cuenta de agua, tengo que me preocupar por
todo lo que implica tener esa tienda física, ¿no? Todo lo que, todos los proveedores que de repente yo tengo que manejar. Y va muy parecido con el propio, con la diferencia que ves de la cuenta de agua, de luz, por ejemplo, va a ser mi servidor, mi hosting, o sea, dónde mi página va a estar guardada, yo tengo que me preocupar. O también acá, puedo preocupar con los plugins, de repente tengo una funcionalidad específica en mi tienda, como no sé, conversión de monedas para el cual yo pago un valor mensual y tengo que gestionar esos proveedores, ¿no? Entonces, claro, acá te vienen más responsabilidades, pero te da una flexibilidad mucho más grande. El último nivel, y acá, o sea, mayormente yo he visto más en empresas grandes trabajar así, pero últimamente muchas empresas, incluso menores, que son empresas mucho más digitales, apuntan a llegar a lo que es el Omnichannel, ¿no? Omnichannel es una palabra, bueno, de verdad es un término más de marketing que significa una experiencia unificada para los clientes, no importa en qué canal esté trabajando, si es un canal online, si es un canal físico, por teléfono, yo trato de brindarle como si todo fuera realmente mi tienda, mi experiencia, ¿no? Uno de los ejemplos interesantes es cómo trabaja Disney, por ejemplo, ¿no? Tenemos los parques de Disney, pero la experiencia puede comenzar muy antes, desde el momento que voy a comprar mis entradas en Disney y estoy en mi país, hasta el momento que ya compré las entradas y te empiezan a enviar otras promociones de qué hacer dentro de los parques, ¿no? No sé, visitar el castillo de la princesa para hacer un peinado, o no sé, comprar los fast pass, como se llama, ¿no? Para pasar las filas más rápidas. Y cuando estás dentro del parque, también tienen la misma aplicación, varias funcionalidades, la aplicación de Disney, que es, por ejemplo, no sé, ver que varios de los juegos tienen una fila menor, pero a la vez también puedes comprar tus Fastpass para adelantar en las filas, ¿no? Entonces, como ven, o sea, la experiencia involucra la empresa y el concepto desde el principio, desde antes que lleguen al parque hasta que compras, y hasta después que te vas cuando te quieren vender las fotos del parque también. Entonces, es una experiencia inmersiva, o sea, te ponen varios puntos de contacto y en varios puntos pueden ver de formas diferentes, lo que es muy diferente tener una tienda, ¿no? Venden por la aplicación, venden por la tienda online, después venden por promociones por correo y te trata de brindar esa experiencia única, ¿no? Yo veo que hay algunas preguntas en el chat, podemos dejar las preguntas para responder al final, pero sigan mandando y al final las respondemos. Pero básicamente estas son las principales divisiones, o una división que me parece más funcional para pensar en las tiendas. Y como vemos, comenzamos desde las más simples y las inmediatas hasta las más complejas y más controladas, ¿no? Y obviamente esas complejas y controladas son las que van a costar más tiempo, les van a costar más caro, les va a tomar más tiempo en desarrollar. Y yo lo que recomiendo en general es que si no han todavía probado mucho en vender por internet, si no tienen muchas ideas de qué hacer, no comenzar realmente por la web propia, porque acá ya va a haber un nivel un poco mayor de necesidad de costo, de intervención, de trabajo, ¿no? Sería realmente estar probando un poco los productos en el mercado a través de redes sociales o ponerlo de una forma más rápida en el mercado para ver cómo funciona y cómo se organiza, ¿no? Y después evolucionar hasta una web propia, ¿no? Yo creo que llegar hasta acá es como un punto clave si queremos vender principalmente al extranjero. Y es por eso que a partir de ahora vamos a enfocar un poco nuestros ejemplos en cómo crear una web propia, ¿ok? Bueno, antes de pasar a la siguiente, yo veo que tengo acá tres ejemplos que llamo de Shopify, WooCommerce y Wix. Y ahora sí vamos a pasar a lo siguiente y por qué estoy usando esos ejemplos. Según esta página de Analytics Online, de Análisis Online, dentro de Perú, la tienda donde más se hacen tiendas online, la plataforma que más se hace tiendas online es la plataforma WooCommerce, ¿ok? De hecho acá, o sea, este share que he puesto acá no va a sumar 100 porque también hay otras, pero ven que si yo pongo acá ya tenemos solamente estas tres primeras, la mayor parcela del mercado peruano, ¿no? O sea, básicamente según esta página de Analytics, más de la mitad de las páginas que existen hoy en Perú están hechas con esta plataforma que se llama WooCommerce. Y después vienen las que se llaman Shopify y luego viene una que se llama Wix Stores. Pero analizando la tendencia, una cosa interesante es que cuando yo hice por primera vez un análisis en ese sentido fue por el año 2021 y en esta misma página en primer lugar estaba también la tienda e-commerce de WooCommerce con más o menos 2,000 websites
Si fuera hoy lo que era WooCommerce en 2021, ya estaría en segundo, ¿no? Pero vemos que WooCommerce ha crecido básicamente acá por lo menos 3 veces de lo que tenía en cantidad de tiendas en solamente 2 años. Y Shopify, de lo que he visto, fue 4.3 veces mayor la cantidad de tiendas de lo que tenía el año pasado. O sea, tenía más o menos 500 tiendas. O sea, es un crecimiento así muy grande si vemos a lo largo del tiempo, ¿no? Y parece que WooCommerce sigue en primero, incluso ha aumentado un poco su share. Shopify pasó de 7% para 18%. Entonces, también es una plataforma que, en términos de crecimiento, es la que más ha crecido, ¿no? En términos, por lo menos, relativos. Y ahora, o sea, ¿por qué esas tres plataformas son las más usadas acá en Perú? WooCommerce y Shopify tienen ciertas diferencias importantes, que WooCommerce es una plataforma, como decimos, que es un código abierto, ¿no? O sea, básicamente es un programa que se instala a partir de otra plataforma que se llama WordPress, que es un código abierto. O sea, básicamente es como un programa que yo no pago por tener, pero no pago por tener el código. Mi página tiene que estar en un servidor, ¿correcto? Entonces, si yo quiero tener WooCommerce, por lo menos en su versión más tradicional, yo voy a tener que buscar un servidor de hosting. ¿Y qué significa eso? Buscar a alguien que tenga máquinas guardadas o un hosting como yo en la nube, ¿no? Donde puedo instalar mi WooCommerce, instalar mi aplicación y después gestionar mi tienda dentro de este servidor tercero. Entonces, yo no pago por el WooCommerce, pero sí voy a pagar a mi hosting, como llamo, ¿no? O a la persona que va a estar guardando mi servidor. Mientras eso, Shopify es lo que llamamos básicamente un software como servicio. En el caso de Shopify, yo no tengo que preocuparme por mi hosting, porque es casi como Facebook. Yo simplemente entro a la página, creo mi login, y toda la parte de dónde está almacenada mi información, servidor, etc., lo toman cuenta ellos, ¿no? Entonces, acá ya vemos así de cara una ventaja y desventaja para cada uno de los casos. Por ejemplo, si hablamos de WooCommerce, yo voy a tener que gestionar este hosting. No voy a hacer todo de forma tan rápida, pero yo no pago por la aplicación. Lo único que voy a pagar es por el hosting. Entonces, me sale más barato en términos de plataforma. Pero, por otro lado, me va a costar mucho más trabajo técnicamente, porque voy a tener que ya entender un poco cuál es el volumen de mi página, si mi hosting aguanta este volumen. Hay temas de seguridad que yo mismo voy a tener que cuidar. Entonces, puede ser que te cueste un poco más trabajar con un desarrollador, ¿no? Tal vez acá se requiera un desarrollador, mientras Shopify, como ya tiene todos esos temas cuidados, es una entrada mucho más fácil y más barata también. Más barata no, perdón, es más fácil, pero no más barata en este caso. ¿En qué podría yo crear mi tienda acá de una forma, como decía, un poco más rápida y única, ¿no? Y yo veo que esta ventaja de WooCommerce viene mucho por ese tema de que es un aplicativo gratis. Entonces, mucha gente cuando va a probar o por lo menos crear una tienda de pruebas, va a preferir muchas veces el WooCommerce, que le sale más barato. Pero para hacer como un negocio más, digamos, en serio, yo veo que busca un poco más a Shopify. Porque acá, claro, acá ya estás pagando a Shopify un volumen elevado por mes y no es algo que uno va a pagar. O sea, que puede ser elevado este volumen, ¿no? Según el plan que tenga. Y generalmente no lo usan tanto para probar, ¿okay? Entonces, yo creo que por eso tiene esa diferencia. Pero hoy por hoy lo que se busca mucho más es la facilidad, ¿no? Y por eso yo veo que Shopify viene creciendo mucho sobre WooCommerce. Porque te brinda una facilidad mucho más grande de entender qué está pasando. Y te permite acá, claro, enfocar mucho más en tu negocio que estar preocupado si mi hosting está funcionando, si mi banda es suficiente, si mi tienda está segura, ¿no? Y yo pienso más en mi producto y mi negocio, por eso mucha gente va por Shopify. Ahora, Wix es muy parecido con Shopify. Yo veo porque es también funciona como servicio. Yo los veo un poco más fuerte en publicidad. Pero también, o sea, te da un poco menos de funciones que Shopify, por lo que he observado también. Y eso es lo que hace que mucha gente también vaya por Wix. Un poco por la facilidad, también tiene un costo como mensual. Te brinda menos opciones, pero una mayor facilidad, ¿no? Por eso viene creciendo. Aunque Shopify es el que más viene creciendo en Perú últimamente, por lo menos según esa investigación, ¿okay? Entonces, acá está, o sea, tal vez algunas de las opciones que podríamos tener. Vemos acá, o sea, en el gráfico más completo, también pueden buscar las demás empresas en esta página. Sería interesante conocer esas características de cada una cuando vayamos a buscar, ¿no? De repente queremos un modelo específico.
Ya vamos pensando qué tipo de costos voy a tener, si voy a tener un servidor, si no voy a tener que tener un servidor, y qué tipo de soporte me va a dar cada una de ellas, ¿no? Acá es ver lo que se adapta más a su negocio. Pero en general, cuando vamos a crear una tienda online, lo que necesitamos es casi siempre como cosas muy similares, como la identidad de la página, como cuáles son los productos que voy a vender, de qué forma voy a entregar y cómo se van a realizar el pago. Por eso que ahora en la próxima etapa, yo voy a hacer este ejemplo práctico, ¿no? Mostrando, o sea, todo lo que involucra crear una tienda online y también, de cierta forma, demostrando que hay una facilidad grande para hacer eso en los días de hoy, ¿no? Y a veces dar este salto, digamos, para tener una tienda en Marketplace, para una tienda virtual, no es algo tan complicado y tampoco algo que debería ser así exageradamente costoso como un programador. Bueno, acá lo que estoy es la página principal de Shopify Partners, es una página para un desarrollador de Shopify. Y lo que voy a hacer es crear una tienda online, básicamente desde el inicio, o por lo menos con las configuraciones más básicas. Van a ver que se puede hacer desde algo muy sencillo hasta algo muy complejo. Yo estoy usando Shopify por la facilidad que les comenté, ¿no? No tener que lidiar con hosting, no tener que lidiar con otras cosas. Puede que sea la mejor opción para tu negocio, puede ser que sea diferente, ¿no? Según el negocio que tienes. Acá en este caso de Shopify, entonces, es lo que voy a usar. Y el principio es muy parecido. Yo voy comentando también un poco cómo funciona en WooCommerce, que decía es una página ya de código abierto y con un servidor propio. Bueno, tenemos acá Shopify. Este básicamente es la página de desarrollador. Acá no hay mucho que ver porque si contratan el servicio de Shopify no van a comenzar por acá, sino que ya van a comenzar con esta tienda en desarrollo, ¿no? Yo voy a crear una tienda nueva acá. Para crear esta tienda, yo estoy partiendo del supuesto que ya tengo mi negocio. Mi negocio es, en este caso, acá lo que he preparado es una tienda que tiene un negocio de ropas, ¿no? Y ya tengo mis productos, he tomado fotos de los productos que vendo para poder crear mi página. Tengo una identidad visual, o sea, algunos colores que ya trabajé con algún equipo de marketing que son los colores que identifican mi tienda. Tengo también acá mi logo, ¿no? Que la tienda se va a llamar Épico, en este caso. La otra parte está en otra pestaña, que no se va a poder ver. Pero solo para comentar, ¿qué es lo que ya tengo acá? Para comenzar, entonces. Tengo las fotos de mis productos, tengo mi identidad visual, mis colores, y tengo también por lo menos un logo. Es de eso que estamos comenzando. Entonces, listo. Acá solo una configuración básica de mi tienda. Primero, ¿cómo se va a llamar mi tienda? Acá mi marca se llama Épico en este caso y yo voy a decir que mi tienda se llama Perú Épico Store, por ejemplo. Entonces acá ya van a crear una URL, o sea, una dirección para mi tienda que se llama peruepicostore.myshopify.com. Si yo no tuviera eso y hubiera ido por la opción de WooCommerce, esta dirección, una dirección como esta yo la iba a tener que comprar online, ¿no? O si no, usar una dirección que es solo de números. Pero probablemente es algo que tendría que comprar, que es mi URL. Pero igual, usando una tienda en Shopify, eso también puede ser necesario. Porque acá, como ven, mi tienda va a ser algo.myshopify.com. De repente, yo no quiero que tenga el My Shopify. Y aquí tendría que gestionar un servicio de nombres en Internet para poder tener esta tienda.com, ¿no? Si, ver si está disponible. Pero por ahora eso, vamos a usar el de Shopify que ya viene listo para este ejemplo y para ser más práctico. Yo digo que mi negocio se encuentra en Perú. Acá, solamente para este ejemplo, voy a decir que no tengo una tienda física porque está más relacionado a promociones. Y este de abajo, que no tengo otra tienda y otra plataforma. Listo. Yo voy a poder crear una tienda en desarrollo. Entonces, como ven, o sea, acá yo no me preocupo nada más que hacer una configuración dentro del mismo Shopify. No momento que he puesto essa configuração, Shopify já empieza a criar como certas categorias, certos produtos, já cria uma como rápida configuração e identidade de minha tienda. E tudo isso já vem como vem pré-fabricado. Né? Incluso Shopify me dá, me brinda cá uma sequência possível de que poderia seguir, de que passos poderia seguir para ter minha tienda online. Né? Como eu disse, agregar um primeiro produto, personalizar a tienda, agregar domínio e configurar provedor de pagos. Né? Yo, o sea, no sigo exactamente esa secuencia, como por ejemplo acá, la primera que sugieren es agregar un primer producto, ¿no?
Para mí es mejor, de repente, o sea, y eso va de cada uno, pero la forma como a mí me va mejor es realmente personalizar la identidad visual de la tienda primero y después agregar todos los productos, ¿no? En vez de agregar solamente un primer producto, personalizar y volver a agregar productos. Pero acá, claro, a modo tutorial, para uno que está haciendo la primera vez, puede ser una secuencia más interesante si van por acá, ¿no? De todas las formas, yo voy a dividir acá en cuatro etapas, básicamente, para poder poner una tienda online a partir de lo que tenga en Shopify. Uno es trabajar la identidad visual de mi tienda. Otro sería ya agregar productos, servicios, categorías, productos y categorías mayormente. La tercera sería configurar una pasarela de pagos para ver cómo los clientes me van a pagar. Y la cuarta sería configurar opciones de envío para ver cómo voy a hacer para que me envíen los productos. ¿Okay? Entonces, listo. Acá, como decía, este ya es un panel de configuración de una tienda. Y en este momento, en la práctica, ya tengo una tienda online solo por tener un nombre, ¿no? Pero si yo veo acá dentro de tienda online y ver cómo está mi tienda, van a ver que es todo completamente genérico, ¿no? Tengo una tienda, acá dice home, catálogo, etc. Y tiene algunos productos de demostración. Pero la tienda ya existe. Eso es lo interesante. Y que nos toca hacer ahora personalizar un poco esa tienda, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer, como decía, es ver la identidad visual. De hecho, Shopify maneja muchas otras opciones que no voy a tocar acá también, sino que solo la tienda virtual, pero también ve puntos de venta, controla, yo entiendo que controla ventas incluso en redes sociales, otras opciones, pero vamos a enfocar acá en lo que es la tienda online. Entonces, primero, vamos a ver los temas. ¿Qué significa el tema? Básicamente está relacionado a esa identidad visual de la página, ¿no? De hecho, aquí un programador podría hacer una tienda de cualquier forma que le pidas o de cualquier, con cualquier configuración, pero Shopify ya te da algunas opciones predeterminadas y de repente con eso ya es suficiente para hacer una tienda como suficientemente útil para nosotros, ¿no? O suficientemente, digamos, con la identidad suficiente de mi empresa de la forma que estoy buscando. Entonces acá, o sea, este modelo que hemos visto cuando abrí la otra página es este modelo que se llama DAO, que tiene como exactamente esta visión, pero tenemos acá algunos otros temas que pueden ser gratis o pagados, ¿no? Yo voy a ir a la tienda de temas para que veamos eso. Y esos temas, básicamente, es cómo se va a ver mi página. Entonces, yo tengo como esta visualización acá, que comienza con una imagen grande, no tiene ningún logo. Yo puedo tener este tipo de tema acá, que es como, digamos, que es una foto ya casi de toda la página, ¿no? O cualquier otro tema acá que me parezca interesante. Como vemos, algunos tienen costos. Esto cuesta hasta $250, $320. Hay varias opciones acá, pero yo puedo filtrar por los que son gratis solamente. Y me va a salir por lo menos unas opciones que para mí muchas de ellas no pierden nada para otras que son pagadas. Pero claro, ahí va de gusto, ¿no? Y de qué es lo que estamos buscando. Para esta tienda yo voy a usar este modelo que se llama Refresh, ¿ok? Que tiene una barrita arriba, tiene una foto y un botón. Entonces, este va a ser el tema que yo voy a utilizar. Y van a ver, o sea, que no necesariamente va a tener que hacer con esos colores o de esa forma que se va a trabajar, ¿no? Acá es más la estructura de cómo quiero presentar la información. Entonces, yo he seleccionado la opción de probar este tema. Y este tema se está ahora agregando a mi tienda. Y acá, bueno, yo tengo la selección de temas, ¿no? Este es el tema principal. La otra opción se está agregando ahora. Después que termino de cargar este tema, lo que yo voy a poder hacer es personalizar o publicar. Ahora, en este momento, ya lo voy a publicar. Solo para que vean cómo ya va quedando la página, ¿no? Si yo entro en tienda online, acá en esta opción. Yo veo que mi tema está diferente, ¿ves? Ya, mi página ya se ve básicamente con el otro formato que he elegido, ¿ok? Pero claro, queremos un poco más que eso. Queremos nuestros colores, queremos nuestras letras. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a personalizar este tema, ¿ok? Listo. Bueno, Shopify acá nos da una estructura que vemos por, básicamente, por partes, ¿no? Por, digamos, por secciones en la página. Una sección que es la parte de pie de página, una sección que se llama colección destacada, el encabezado y el banner de la imagen. Entonces, cada una de esas páginas, partes del tema, se puede editar acá y eso es lo que vamos a hacer ahora.
Ahora, solo pasando otra vez, ¿cómo funciona eso dentro de otra plataforma como WooCommerce? WooCommerce es muy similar. También tiene una tienda de temas. Hay temas que son gratis, temas que son pagados. Y también tiene opciones diferentes de edición, ¿no? De hecho, te permite editar hasta un poco más de cosas en algunos temas y hasta te permite poner ciertos códigos, códigos personalizados, ¿no? Y aunque el Shopify te permite algo de código, también no se puede personalizar tanto cuanto se hace en WooCommerce. Pero el principio es el mismo. O sea, vas a seleccionar un tema y cada sesión del tema lo vas a trabajar acá para dar mi identidad, ¿no? Claro que si yo quisiera, pudiera desarrollar un tema desde el inicio que sea súper personalizado, pero en general yo veo que estos temas que tenemos acá ya nos va a servir bastante. Vamos a ver que acá podemos hacer ya algo interesante. Ahora creo que sí. Creo que ya se va a poder ver la página. Estoy otra vez dentro de la tienda online de Shopify y ahora vamos a comenzar la personalización, como les comentaba, ¿no? Yo escogí un tema, vamos a personalizar. Yo, solo para volver al inicio, porque no sé si han visto la parte anterior, este es el gestor de mi página de Shopify. ¿Okay? Este es el gestor de mi página de Shopify. Yo veo que acá, otra vez, porque yo creo que no se estaba compartiendo antes. Yo tengo a la izquierda el menú de pedidos, productos, clientes, contenidos y varias cosas que puedo hacer. Y este es el paso a paso que me brinda Shopify de qué podría hacer para configurar mi tienda. ¿Okay? Entonces, listo. Vamos a hacer la configuración de la tienda. Ahora sí, que lo podemos visualizar. Yo solo voy a mostrar acá que en este ojito yo pongo y veo mi tienda online. Así es como estaba la tienda ahora. Como les comentaba, hasta este momento está como solamente con dato como por defecto, ¿no? Y yo lo quiero personalizar, ¿ok? Entonces lo que hago es entrar acá, dentro de tienda online. Voy a ver mis temas. Y de este tema que tengo seleccionado, le doy personalizar. Listo. Entonces acá es como se visualiza. Volviendo a comentar un poco, tiene varias sesiones, acá es el encabezado. Luego seguimos con una parte que llamo de diapositiva, productos destacados. Y por último, una línea de suscripción y un pie de página. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la personalización ahora para que esto tenga mi identidad. Como decía, una de las cosas más interesantes que tenemos para tener una tienda online es poder tener esa identidad propia, ¿no? Listo. Acá entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dentro de cada una de esas sesiones tiene un botón correspondiente a la izquierda. Por ejemplo, si yo pongo en barra de anuncios, yo estoy hablando de esta partecita de acá de arriba. ¿Okay? Y acá yo tengo qué tipos de colores voy a querer y qué es lo que quiero mostrar en esta barra, qué mensajes, todo eso. Acá en este caso lo que voy a hacer es eliminar, yo no quiero esta barrita arriba. Pero yo voy acá a trabajar si está encabezado. ¿Okay? Y dentro de este encabezado, yo voy a agregar, bueno, sí está bien. Yo voy a agregar información. Entonces acá vemos que tenemos solamente el nombre de mi tienda escrito, nada más, no tiene un logo, yo lo podría poner. Y acá tenemos un sistema de colores básicos, ¿no? Vamos a trabajar este encabezado. Entonces acá, a la izquierda, selecciono el bloque que quiero trabajar y a la derecha como lo quiero ver. ¿Okay? Entonces acá es el tipo de menú que queremos, tipo de escrito es plegable. Aquí es una parte importante, porque acá me va a decir más abajo cuál es el esquema de colores que voy a utilizar. Entonces la forma como trabaja, por lo menos Shopify en este caso, es que para cada una de esas sesiones va a trabajar un esquema de colores. Y ese esquema de colores, ¿qué es lo que quiero personalizar? Es que yo tengo, por ejemplo, un esquema 3 acá, que se utiliza en el encabezado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vengo a configuración de tema, vengo en colores, y acá yo voy a cambiar este esquema 3. Entonces, como decía, acá estoy suponiendo que yo ya tengo mi propio código de colores, que yo voy a poner atrás de este código que se llama RGB, ¿no? Yo pongo código RGB de mi tienda, que es un tono, como ven, un poco más tirando para un vino, pinda, algo así. Ese es el color principal. Yo también voy a poner ese color de etiquetas para el uno.
Fica bem, não vai poner para as sombras. Listo. Vai ser assim, ou seja, com um color mais assim rojito, mais rojo, não, mais morado, com fundo branco, já? Que é isso que eu vejo mais dentro desta parte da configuração do tema, também posso poner meu logo. Se eu já tenho uma imagem de meu logo, eu subiria agora. Então, se eu vou fazer isso, vou buscar aqui em meu computador um logo e lo estou subindo. Listo, seleciono il logo. Vanno perché già va a salire a cambio logo invece di salire a questa forma. Bene? Sempre importante, tengo che guardare i cambi che realizzo. Se mi intendo, si chiama Epico, entonces, come abbiamo visto. Vamos a ver la siguiente sessione. Acá tenemos lo que se llama de plantilla. Vamos ver si hay una sesión interesante acá. Voy a ponerte una barrita de anuncios, pero ya en la parte más de abajo. Y acá digo, como es mi tienda nueva, yo veo que este ya tiene un esquema que se llama esquema 4. Esta barra de anuncios yo puedo poner un mensaje y yo puedo decir acá que serían todos los productos. 10% de descuento por inauguración, por ejemplo. Já. E este está já em color azul por defeito, e já vejo acá que esta barra de anúncios utiliza o esquema 4. Já. Então, vai trabalhar acá em colores esquema 4. Eu vou cambiar. Em este caso, para fazer um contraste com o de arriba, eu vou poner um color um pouco diferente acá. E vai ser este. Ok? Listo, acá yo también voy a poner el mismo color en los botones. Y por último, en la sombra también yo voy a poner el color más oscuro. Voy a guardar. Listo, ven que entonces ya voy teniendo una identidad visual un poco mejor en la página, ¿no? Ahí entro en esta sesión que se llama presentación de diapositivas, que básicamente son imágenes acá atrás que se pueden mover, ¿no? Eu tenho por defeito esta imagem que parece como um polo, mas eu vou poner agora minhas próprias imagens, ok? Então, se eu venho acá na configuração, seleciono as imagens. Vou agregar uma de minha máquina acá também, que tenho guardado. Listo. Esta imagem pode demorar um pouquinho mais em carregar, porque é um pouco mais grande. E já me vai sair com outra imagem. Listo. Já se vê muito melhor. Desta imagem, eu posso poner um mensagem. Eu posso dizer acá, por exemplo, encontra tu outfit. Perfeito. Já um mensagem mais interessante. Eu posso poner subtítulos, há muitas opções. Mas, como decía, vamos fazer algo básico por acá. Le doy guardar y puedo poner una segunda diapositiva con otra imagen. Okay. Guardar mi imagen. Esta, voy a abrir esta. Supongo que está cargando. Imagen es un poco más pesada que la anterior. Entonces, demora un poquito más en cargar. Pero lo que estamos haciendo acá entonces es como que en esta primera página de acá, excepto, ya voy a escoger una imagen diferente porque esa estaba muy pesada. Listo, esa sí está yendo. Sí, lo que estoy haciendo acá es como tener por lo menos un carrusel de imágenes acá, ¿no? Para ver acá. Listo, esa sería mi segunda. En esta yo voy a decir acá. Tu tienda preferida, ahora online. Yo voy a quitar este subtítulo y ya está. Se ve que hay como dos diapositivas acá, ¿no? Que va a poder mover. Listo, pasamos a la siguiente. Ahora es esta parte de productos destacados.
Y yo voy a trabajar acá, como decía, en los colores también, para ese de acá. En productos destacados, está usando el mismo color de arriba. Por lo que veo, por lo menos, sí, está todo dentro de lo que es plantilla, los colores acá. Segundo. Y la colección destacada es donde voy a poder poner mis productos que quiero darle algún destaque, ¿no? Ahorita no tenemos ningún producto configurado, entonces me salen los productos acá. Que son los productos por defecto. Acá es donde yo puedo editar el tema. Ese está con el esquema 1, que es el mismo de acá de arriba, ¿no? Algo que yo podría hacer para quedar un poco mejor. Solo para ver este esquema 1 otra vez. De repente el fondo para no estar tan blanco, voy a usar este otro color. Ahora sí. Mi tienda ya tiene esta visibilidad ahora. Entonces yo puedo poner acá, ajustar según los colores que sean de la paleta de mi identidad, ¿no? Y dejar mi tienda ya con mi propia identidad. Y esa es una de las mayores ventajas acá de trabajar con una tienda propia, ¿no? Listo, entonces acá yo no voy a alargar más. Yo veo que en pie de la página yo puedo poner acá, por ejemplo, para suscribir a mis mails, yo puedo poner básicamente una sesión de suscripción. Todo eso lo maneja Shopify, pero no voy a entrar en eso. Para dejarlo más sencillo, voy a dejar solo pie de página. Incluso acá en pie de página, vamos a ver que yo puedo poner menús, yo puedo poner como si vemos acá, como mis propios colores también. Y dentro de los menús, puedo poner mis opciones de redes que tengo y otras cosas, ¿no? Vamos a dejar así por ahora. Para ya pasar a la siguiente parte, guardar acá, que es agregar productos. Entonces, listo. Como terminamos la primera parte, que como decía, es crear la identidad visual de mi tienda, ¿no? Y si yo veo ahora mi tienda como está, entrando incluso en esta misma dirección, peruecostore.myshopify.com, veo que mi tienda ya tiene una cara ya de tienda online, ¿no? Ok. Tiene este acá, yo puedo pasar al siguiente, ¿ves? Y ya está la otra imagen que he puesto también. Listo. Bueno, ahora sí, ¿qué es lo que falta en nuestra tienda? Es pasar el segundo paso, que si se acuerdan bien, es agregar los productos, ¿no? Entonces acá yo voy a agregar algunos productos. Cuando entro acá en productos, yo veo que está vacío, no hay nada en esta lista, y yo comienzo con el botón agregar productos. Si yo veo los productos que tengo en mi tienda, acá como decía, suponiendo que ya tengo las fotos, que ya tengo mis productos, yo voy a subir solamente algunos, por lo menos unos cuatro, para poder hacer todos los ejemplos que necesito. El primero va a ser como una bota de cuero para mujer. Pero acá no voy a extender mucho en la descripción, pero recordando ahora lo que vimos al inicio, los clientes valoran mucho que la descripción del producto sea muy específica y que el producto cuando se le entreguemos esté acorde a esa descripción, ¿no? Entonces acá es un punto que es importante poner una buena descripción del producto, bastante vendedora y que sea bastante específico. Es uno de los pasos cruciales acá para la decisión de compra del cliente y la confiabilidad que voy a tener en la página, ¿no? Pero acá, o sea, solamente para modo didáctico, vamos poner como descripciones más rápidas, ¿no? Voy a citar una bota de cuero, legítimo, orientada al público femenino. Es eso también. Y acá voy a subir entonces una imagen de mi producto. Tienda. Un segundo, ya lo tengo. Estoy subiendo la imagen del producto y ahora es que ya se cargó la imagen, yo voy a decir el precio de mi producto. No es que tenemos un precio y precio de comparación, igualito existe en WooCommerce. Eso significa que ese es el precio original del producto y ese acá es, acá derecho en verdad, es como si fuera el precio original del producto, pero como tenemos una promoción, ese es el precio verdadero. Entonces va a salir como este precio de acá, como de una manera marcada, que no es el precio válido, sino que ese es el precio promocional. Ya, tal vez en la práctica sea más fácil de ver. Como yo he puesto en mi banner que tengo 10% de descuento en toda la tienda, entonces si mi producto, por ejemplo, cuesta 20 soles, yo le voy a vender a 18, porque son los 20% de descuento que estoy dando, ¿no?
Acá hay solamente un control de costo por artículo. Yo no quiero poner eso por ahora. O sea, pero podría para después algún tema de análisis, pero eso no le va a servir a mi cliente. Acá yo puedo rastrear cantidad, poner cuántos productos tengo disponibles. Para este caso, yo voy a poner que tengo 5 productos disponibles, ¿no? Hay otras configuraciones de SKU, no voy a entrar mucho en eso. El peso es importante ponerlo, principalmente porque si voy a integrar este sistema a un proveedor de entrega, tal vez yo le pueda transferir esa información. Por eso yo recomiendo que pongamos también el peso del producto siempre que lo registramos. Podemos poner variantes, ¿no? Por ejemplo, yo quiero poner que este producto tenga diferentes tamaños. Yo tengo, no sé, la talla 36, luego voy a llamar de talla. 37 y 38. Listo. Entonces ya tengo los datos de mi producto. Es importante que esté activo para que se pueda ver en mi página. Entonces yo puedo crear categorías de productos acá también, pero eso lo vamos a ver enseguida. Primero vamos a crear nuestros productos y luego la categoría. Listo, si entran mis productos, entonces ahora ya tengo un primer producto. Entonces voy a agregar un segundo. Este es para una bota de cuero para hombre. Voy a poner el legítimo. Aquí ya vimos todas las opciones. Acá yo lo voy a hacer mucho más así, como mucho más rápido. Por ejemplo, acá yo no voy a explicar tanto qué es porque ya lo vimos. Este producto podría estar costando 30 soles, con sus 10% de descuento sería 27. Yo no voy a rastrear cantidad también, para poder pasarlo más rápido. El peso sí voy a poner acá, no sé, 3 kilos. Y no voy a poner variaciones, ¿no? Porque la idea ahora es solo tener más productos para poder ir al próximo paso de la tienda y poner muchos productos, obviamente, sería también, tomaría mucho tiempo. Voy a poner 2 productos más acá. Voy a agregar un producto que es, en este caso, a ver qué producto tengo, imagen, polo rojo. Polo rojo, mujer. Rojo, más, listo. Un archivo. Open, ya tengo el polo. Le voy a guardar. Voy a subir solamente un producto más. Este de acá va a ser, no sé, un vestido. Voy a poner el nombre. Vestido azul. Vestido azul. Azul, no sé, para fiesta. Listo. Voy a subir un archivo. La foto del vestido. Ya lo tengo. Si acá yo voy a poner que el precio original sería, no sé, 80 soles, pero 72 por la promoción de los 10%, ¿no? Este es un poco menos, voy a poner 1 kilo y ya está. Guardar. El producto está activo. Listo, tenemos hasta ahora entonces 4 productos configurados en nuestra tienda. ¿Okay? El próximo paso que tenemos que hacer es como ordenarlos, ¿no? O poner categorías de esos productos para que facilitar la búsqueda de nuestro cliente. Algo que estoy viendo acá, estos 2 están en 0 de existencias. Eso es porque yo no he dicho que no voy a hacer seguimiento de cantidades. Segundo, este polo tampoco ha puesto precio, vamos a poner los precios. Entonces este sería 30, 27, puede ser. No voy a hacer seguimiento de cantidad, o sea, es como si fuera un producto que yo, no sé, yo lo fabrico. Entonces si me pide 20, yo puedo fabricar 20 y no tengo que hacer los seguimientos de cantidad. Entonces, igual que este acá, va a ser sin seguimiento. Acá, no voy a rastrear cantidad. Es que con eso ya tengo configuración de algunos productos básicos acá para poder vender en mi tienda, ¿no? Yo veo que tengo polo, vestido y bota de cuero. Ahora, el tema es, si yo los quiero ordenar, yo puedo pensar en diferentes formas, ¿no? Yo puedo pensar, por ejemplo, yo quiero una categoría de productos que son las botas, por ejemplo, o calzados. Yo puedo pensar, no, yo quiero categoría hombre y mujer. ¿Cómo lo puedo categorizar? Acá en Shopify se llama colecciones, lo que en WooCommerce se llama categorías.
Y lo interesante es que yo puedo poner el mismo producto en diferentes categorías, lo que solucionaría este problema. Entonces vamos a poner acá, por ejemplo, esta categoría sería calzados. Aquí calzados en general, voy a poner en general. Y acá yo agrego, voy a buscar productos, voy a poner botas o algo así. Y voy a poner esas dos botas, listo. Entonces ya tengo una categoría. Essa categoria, eu vou poner uma foto para representá-los também, calçados, listo. Que acá já mandei coleção, vou guardar. Que outras coleções dizia que podia ser também? Os produtos de mulher também. Vou criar outra coleção. Produtos para mulher. Digo, produtos orientados ao público. Listo. Então, acá já tenho já minha categoria. Vou colocar na imagem. Vou usar essa de acá. Segunda. Já está. Eu vou guardar. E vamos agregar produtos a essa categoria. Etiqueta del producto es igual a. No, acá es que yo voy a poner los productos de forma manual. Listo. Ahora sí lo doy a guardar. Y acá yo busco los productos. Entonces, ¿qué productos son de mujer? Esos tres. Entonces, vemos que la bota puede estar tanto en la categoría de calzados como en la categoría de mujer, si eso me ayuda a ordenar mi tienda o mis clientes a buscar los productos, ¿no? Entonces, ya está. Yo tengo los productos en esa categoría. Listo, entonces tengo el punto de colecciones, productos. Productos ya tengo mi lista de productos y tengo mi lista de colecciones. ¿Okay? Entonces, listo, ya subí los productos. Ahora solamente, como les decía, teniendo los productos y teniendo la parte de identidad, el próximo paso sería ya ver la parte de pagos. Pero antes de eso, yo quiero volver a la parte de la identidad de la tienda porque, primero, antes que todo, vamos a ver cómo está nuestra tienda ahora. Si yo le pongo para abrir. Acá está la tienda, yo tengo nombres, tengo un botón para comprar y tengo catálogo acá, ¿no? Si yo entro al catálogo, veo que ya están mis productos, ya tengo la opción de agregar el carrito, ¿ok? Y yo veo lo que les comentaba, por ejemplo, si el precio sin promoción es 20, con promoción es 18, entonces me sale como así, ¿no? Que ya no es 20, ahora es 18. Lo que está de acuerdo con lo que yo anunciaba acá al inicio de los 10%. ¿Okay? Entonces, listo, yo veo que mi tienda ya ha avanzado bastante. Yo he vuelto nada más a la parte principal acá, solamente para ver cómo en esas categorías, ¿no? Yo puedo poner una categoría específica. En vez de destacar todos los productos, como yo haría eso, yo voy a entrar acá otra vez en mi tienda online. Entramos. Personalizar mi tema. En configuración. Dentro del tema, yo encuentro. No, no hay configuración. Acá sería dentro de la parte de colección destacada. Aquí está. Si yo vengo en colección destacada, veo que a derecha. Yo puedo decir acá productos destacados. Es bueno ir. Voy a acá a traducir todo, pero claro, idealmente se traduciría toda la página, ¿no? Pero acá yo lo he traducido a productos destacados. E acá, eu, em vez de poner que salgam todos os produtos, eu vou poner eliminar a coleção, não, vou cambiar a coleção. E acá me vão ser as duas coleções que tenho. Então, o que eu vou dizer? Eu quero que minha página principal salga solamente calçados, por alguma razão. Listo. Então, para isso também é importante a categoria, não? Sempre que há outros tipos de menu, algum tipo de personalização, promoção, vai ser muito mais fácil trabalhar se los tenho categorizados. De repente puedo crear una categoría, productos en promoción, y ponerlos todo acá, y solamente los que están en promoción o los que quiero vender más, los voy poniendo, ¿no?
Listo, ya tengo una categoría personalizada. Entonces, listo, vemos que ya tenemos nuestra página, ya tenemos nuestros productos. Entonces, ¿qué falta para que un cliente pueda comprar? Bueno, el cliente tiene que poder pagar, ¿no? Para el cliente poder pagar, tenemos que venir en configuración y configurar un método de pago. Y acá otra vez recordando, todo eso, esos menús son muy similares en WooCommerce o Wix o cualquier otra plataforma que utilicen. Van a ser el mismo concepto. Por eso que la idea acá no es como solamente decir cómo se hace en Shopify, sino que vayan notando los conceptos principales y cuáles son los principales elementos para crear la página, ¿no? Y más que eso, acá también es idea, cómo es fácil escogerlos, ¿no? Acá yo voy a escoger un medio de pago. ¿Cómo voy a recibir el dinero? Acá, de hecho, existen algunas pasarelas de pagos que ya son de Shopify, porque cobran alguna comisión sobre eso y normalmente no son facturadas en Perú. Entonces, acá la recomendación es buscar algún otro proveedor que sea de Perú, que pueda trabajar con Shopify y que se pueda integrar a su tienda, ¿no? Acá, por cuestión de pruebas, voy a poner una pasarela de pagos que ya viene con la tienda, que es una pasarela de pagos estándar, ¿no? En esta pasarela de pago, acá yo estoy poniendo, vemos que es una pasarela que es ficticia y puedes poner el número de tarjeta de crédito, número 1 para simular una transacción aprobada, 2 para simular una rechazada y 3 para simular una falla. Entonces está bien, puedes usar esta plataforma de compras que no es realmente una pasarela, sino que es una simulación de pasarela de pago. Y listo, mi página en teoría ya tiene cómo recibir el pago, porque acá estoy poniendo esas pruebas, mientras cada uno debería poner la suya, ¿no? Ya, en secuencia ahora, en verdad, la parte de pagos así es solamente eso. O sea, la parte más complicada va a ser, claro, negociar con la plataforma de pagos de tu preferencia, ¿no? Y trabajar con ellos para agregarlos a la tienda. Y ya comenté un ratito también cómo se agrega otras cosas a la tienda como otras empresas terceras, ¿no? Listo, si ya tengo los pagos, ¿qué es lo que me falta? Ahora es la parte de entrega. También está dentro de configuración, en este caso. Y esta parte de entrega puede cambiar un poquito en cada página, en cada proveedor, ¿no? Pero el concepto es parecido. Yo tengo que poner a qué zonas se entregan mis productos y dentro de cada una de esas zonas, cuál es el costo o cuáles son los costos, ¿no? Acá solo un ejemplo. Yo puedo vender mis productos solamente para Lima. Y dentro de Lima, yo digo que van a costar 10 soles, pero si es una entrega estándar, y 30 soles si es una entrega inmediata, ¿no? Entonces, esa es la estructura que tenemos. Primero decimos la región, y después qué opciones de entrega tenemos para esta región, básicamente. Entonces, listo. Dicho eso, acá vemos que siempre hay configuraciones mucho más avanzadas, pero lo básico que necesitamos es eso, configurar una región de entrega y configurar cuáles son las opciones de pago en esta región. Si yo entro acá en mi perfil general, todos esos productos son productos que se entregan, o sea, son productos físicos. Y yo tengo una región que se llama Perú, entonces, y con el nombre acá doméstico, ¿no? Entonces, envíos domésticos en Perú está con una tarifa que es gratis. Yo no quiero hacer eso, yo quiero editar esa tarifa, pero más que eso, yo quiero un precio diferente para provincia y un precio diferente para Lima, por ejemplo. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Acá en esta zona que ya existe por defecto, que es la doméstica, la voy a editar. La voy a llamar acá de zona Lima Metropolitana. Acá dentro de... Acá yo puedo incluir países, otras cosas, pero como es un envío nacional, yo voy a poner solamente Perú, le quito todas las opciones y habilito solamente Lima Metropolitana. Listo. Y para esta región de Lima Metropolitana, yo voy a poner una tarifa de 10 soles. 10 soles. Listo. Y yo puedo acá poner más tarifas, como una tarifa estándar, una tarifa express, por ejemplo, que es más rápida. Pero lo que voy a hacer es crear acá una segunda zona, que después voy a chamar de provincias. En este caso va a ser de Perú también, como vemos acá. Y va a ser todas las regiones, menos la de Lima Metropolitana, o sea, al contrario de lo que tenía antes, ¿no? Y voy a decir que provincias, ¿dónde está? Provincias, que es de acá, voy a agregar una tarifa. Esa es la tarifa estándar para provincias, que va a costar como 30 soles. Entonces, listo, si mi cliente pone la información en su compra de que él es de provincia, le va a costar 30 soles. Si pone que es de Lima, le va a costar 10. Acá tenemos una otra opción,
que las zonas internacionales en este caso. Así me voy a ver acá. Listo, hasta acá está bien, lo voy a guardar. Listo, entonces tengo la Lima Metropolitana, provincias y tengo una zona internacional, ¿no? En esta zona internacional yo tengo un precio ya configurado de 74 soles. Voy a mantener este precio. La única cosa que tengo que hacer acá es ir a una sección que se llama Markets o Mercados. Eso es más específico de Shopify, ¿no? Que Shopify te permite controlar cuáles mercados realmente quieres que esté disponible en tu plataforma, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede comprar? Entonces, acá estoy poniendo, ya tenemos la de Perú, pero quiero el mercado internacional para mi tienda también. Entonces, yo vengo acá a internacional. Puedo configurar idiomas, puedo configurar algún tema, pero yo lo que voy a hacer acá es solamente activar. Listo, lo activo y le doy guardar. Listo, ahora que hemos hecho todas esas configuraciones, este es el cuarto paso de los cuatro que les comenté. Tenemos acá entonces nuestra tienda lista para los clientes, ¿no? ¿Cómo quedó entonces nuestra tienda al final? Vamos a entrar acá a mi tienda. Acá lo tengo, yo veo, encuentro tu outfit perfecto, yo digo que quiero comprar. Algunos botones no he traducido, como han visto, pero claro, todo eso se puede ir traduciendo. Voy a agregar al carrito este producto, yo quiero solamente uno. Listo. Acá. Está tapando el botón. Cerrar eso. Listo. Voy para mi checkout. Listo, ahora yo pongo mi email. Espero, nombre, Rodrigo, Aventura. Dirección, calle 1, Manzana A. 46, que es la dirección de DHL Express. En ciudad voy a poner un ejemplo que es de Lima Metropolitana, ¿no? ¿Sale? Lima, ok. Lima Metropolitana. Mi código postal. Continuar con la compra, quiero guardar detalles. Y veo que me sale la tarifa estándar, ¿no? Ahora solo para que vean, si yo hubiera puesto, en vez de Lima Metropolitana, yo voy a poner Callao. Recordando que Callao no estaba dentro de la categoría de 10 soles. Y ves que ahora el envío sale 30 soles. Acá entonces tienen los costos. Yo creo que los costos estaban sin impuestos. Eso también es algo que se puede configurar. O sea, el costo de venta no en la página, puede ser con un impuesto incluido. Pero acá estoy calculando impuestos después. Entonces, un producto 27, otro 30, 4 de impuestos, es el costo total. Yo puedo pagar finalmente. Acá pago con tarjeta de crédito. Si se recuerdan, esta es una plataforma de pruebas que cuando pongo uno como número me va a dar una transacción exitosa. Nombre. Fecha de expiración, yo puedo poner 12/2024, coger posición con la seguridad, mi dirección de facturación es la misma de entrega. Listo. Y listo, entonces como cliente ya puede entrar y hacer esas compras. En teoría, la plataforma de pago ya lo recibiría, esta compra con tarjeta de crédito de mi cliente. Y acá. Ahora sí, volviendo como la visión de administrador, de dueño de la tienda, ya veo que ya tengo un pedido, ¿no? Y aquí yo veo entonces los detalles que me han comprado, como la dirección del cliente, alguna información de cuánto ha pagado, de cuál es el producto, ¿no? Lo que tengo que hacer ahora es preparar el artículo. O sea, yo tengo que enviar este artículo. Vamos a poner acá el número de seguimiento. Ponte. Entonces ahora es el momento que yo copio toda esa información de DHL Express Perú. O mejor que eso, puede integrar con DHL Express para que esa información llegue automáticamente a DHL sin que yo tenga que estar escribiendo eso otra vez y generar mi número de guía y seguimiento. Si está integrado, ese número de seguimiento sale automático. Pero si yo hago de forma manual, copiando y pegando la dirección en DHL o en alguna otra empresa, yo puedo agregar acá un número de seguimiento para informar a mi cliente y decir, mi artículo está preparado y ya ha sido enviado, ¿no? Y listo. Entonces tengo acá ya mi producto pagado, preparado, enviado y mi cliente ya lo va a recibir. Entonces después de toda esa configuración acá, es solo la gestión del día a día de la tienda, ¿no? Ok.
Tal vez algo más que agregar es que, como decía, hay muchas otras cosas que se puede hacer. Acá lo que estaban comentando es lo básico. Hemos creado una tienda básica donde cae menos de una hora, ¿no? Algo como para que vean que esa facilidad existe y de repente no es algo tan complicado cuanto uno piensa a veces crear una tienda online. Y como decía, muchas ventajas en términos de automatización, de comprar más rápido, de poder personalizar su tienda. Entonces, tal vez es algo que se podría apuntar, ¿no? De hecho, hay otras cosas acá que tenemos que podemos considerar también, que son los plugins. Entonces, hay ciertas empresas que desarrollan funcionalidades sobre Shopify y un ejemplo es el plugin de DHL, ¿no? Hay plugins, o sea, fuera de DHL, algunos que es para hacer traducción automática según el país que entra el cliente le sale una traducción. Hay otros que hace conversión automática de monedas, según el país que entra va a salir un tipo de moneda diferente. Y DHL lo que hace nuestro plugin, primero es, como decía, poder transferir esa información de acá directamente a DHL para que no tenga que escribir cada vez que tenga un producto nuevo. Simplemente el cliente hace la compra, esa compra ya llega a DHL con todos los detalles y en un clic se puede generar ya la guía aérea. Y automáticamente también se envía al cliente el número de seguimiento, ¿no? Se puede trabajar de forma muy alineada, tanto en Shopify, cuanto en e-commerce, cuanto a varias otras herramientas, como vamos a ver. Y nada, o sea, después de eso, tenemos con los plugins, es como cuando tendríamos nuestra página básicamente funcional, ¿no? Ok, listo. Ahora que ya hemos visto cómo se trabaja esta parte de la página, yo voy a volver a la presentación, solamente para finalizar. Bueno, entonces, acá solamente para cerrar quería comentar que DHL, independientemente del tipo de tienda que tengan, tiene un producto que les cubre y les facilita esa integración, ¿no? Para que trabajen de una forma más fácil. Y que te ayuda a llegar, como decía, a un mercado internacional al generar una guía aérea acá para un envío de fuera, ¿no? De hecho, que más que eso, también todos los que son e-commerce, si eres una empresa y con DHL dices que es un e-commerce, les aseguro que van a tener un descuento especial, porque es un mercado que a nosotros lo tomamos con mucho cariño, en verdad, ¿no? Para la entrega de productos internacionales. Y para eso incluso tenemos varias herramientas. MyHR Plus es la herramienta general, donde puedes entrar, copiar y pegar las direcciones, generar una guía aérea de forma un poco más manual. Después tiene la DHL Express Commerce, que es la que puede integrarse fácilmente con WooCommerce, Shopify, PrestoShop, Magento. Acá también la configuración toma menos de una hora, entonces puedes tener muy fácilmente una tienda que esté online y ya esté integrada con DHL, tanto para que los envíos lleguen automáticamente, como que las tarifas que brindes de entrega a tus clientes sean las tarifas ya negociadas con DHL, esas tarifas especiales de e-commerce que les comenté, ¿no? Y por último, tenemos otra plataforma que es MyHR API. Y este sirve, por ejemplo, si no usas ninguna de esas herramientas para generar la página, sino que la hiciste del cero porque hay un tema muy personalizado. Ponte, por ejemplo, una tienda que hace importaciones de Estados Unidos, no sé, tienda mía, por ejemplo, ¿no? Que su sistema funciona de una forma muy diferente que esa, se tiene que ser muy personalizado, entonces no hay una integración directa. Pero si tenemos una herramienta técnica que trabajando con los programadores, también se puede integrar y generar guías automáticamente, generar números de seguimiento, y bueno, hacer todo de una forma más fácil. Y un extra que tenemos, que es especial para clientes que venden a personas naturales, es un demand delivery, ¿no? Que ayuda a que la persona que recibe este paquete, o sea, que compró de un e-commerce, puede escoger cómo va a recibir el paquete. Si va a recibir en una fecha más adelante, o si quiere recibir desde un punto de venta, le da una flexibilidad muy grande para recibir los paquetes de DHL, ¿no? Listo, bueno, con eso, o sea, acá ya termino la parte que era la presentación. Recordando, como decía, que DHL también tiene tarifas en línea muy interesantes y más que eso, un buen asesoramiento para poder hacer ventas online. Ya que acá, como decía, yo en el tiempo que tengo explico cosas un poco más rápidas, más generales, tal vez, o sea, más brindando la facilidad que existe hoy y qué puntos así yo necesito tener listo, cuál es el tipo de tienda más adecuado para mi situación. Pero si tienes un caso más específico, o sea, aquí con gusto les podemos asesorar, ¿no? Tenemos la página de DHL donde puedes ver cómo asesorarte para hacer envíos, acá obviamente orientado al mercado internacional, ¿no? Que pueden entrar a través de este QR o si no a través de este link.
Efectivamente, mientras damos unos minutos para que puedan colocar algunas últimas preguntas, hemos recibido algunas. Te detallo, la primera es a cargo de Goldberg. Nos menciona, ¿cómo puedo posicionar mi tienda virtual en Estados Unidos? Ok, el posicionamiento de la tienda virtual, claro que es un tema un poco más de acá de marketing, de publicidad. Entramos, digamos, a una otra esfera de la parte del e-commerce, ¿no? Mucho más que la técnica que estamos viendo acá. Pero, mira, lo que recomiendo mayormente es usar, o sea, no sé, o sea, si yo digo por lo menos técnicamente que es más mi esfera, no voy a entrar tanto en la parte de marketing. Pero posicionamiento en términos de SEO, de Google, por lo menos SEO, digo, que es Search Engine Optimization. Si quiero que mi tienda salga en los resultados de Estados Unidos, lo primero sería que la página esté hosteada en algún servidor que sea dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí Google le va a dar la preferencia. Pero más que eso, también, si, claro, la página va a tener que estar en inglés, va a tener que vender en dólares, y lo que es muy importante es trabajar toda la data dentro de la estructura que propone el Shopify, ¿no? Y trabajar lo que son los metadatos, otras cosas. Hay varios detalles ahí que van a tener que revisar, pero va a ayudar que si alguien en Estados Unidos lo busca, lo va a encontrar. Y ahora también, o sea, en términos de marketing, claro, lo que es fuerte hoy son las redes sociales también. Hay influencers que se podría buscar, hay como Google Ads, los de Facebook. O sea, no cambia mucho de lo que ya conocemos, ¿no? Pero entra, como decía, una esfera de marketing que va a un tema mucho más amplio. Pero sí, o sea, se puede segmentar, por ejemplo, publicidad solo para Estados Unidos, dentro de YouTube, dentro de Facebook, dentro de Google también. Y también es importante tener la tienda bien montada, con los metadatos bien colocados para poder posicionarse cuando alguien lo busca. Dentro de mi conocimiento va por ahí. De acuerdo, Rodrigo, gracias. La siguiente pregunta es a cargo de Cris Armas. Nos menciona, ¿cuál sería el porcentaje que hace pagar Shopify al profesional? Claro, mira, acá como decía, yo no estaba enfocando mucho en ver el costo de cada uno, pero hay información pública acá también de Shopify, si entramos en precios. Déjame ver. Yo no sé si estoy en el país correcto acá, porque cada país puede variar, pero por ejemplo, Shopify, el plan básico te cobra $20 por mes. Un plan avanzado 52 y no, el intermedio 52 y el avanzado 399. Lo que cambia acá básicamente es la cantidad de usuarios que puedes tener gestionando la tienda. Y bueno, la reportería va mejorando. Bueno, puede entrar a la página de Shopify y ver dentro de pricing qué es lo que brinda cada uno de los planes. Ahora, del punto de vista de HL, importante que solo la integración. La integración se puede hacer en cualquier categoría, solo la parte de tarifas en checkout, o sea, que en el momento que el cliente va a escoger el costo de entrega, si quieren que esté linkeado al costo de DHL que nosotros procesamos y hacemos integración, Shopify te exige el plan avanzado, que es el más caro. Por otro lado, hay negociaciones que también se puede hacer con Shopify, si no quieres tener el plan más caro solo por esa funcionalidad, ¿no? Entonces, nada, si es una tienda de inicios, yo diría plan básico, $20 por mes. Y conversar con Shopify para habilitar las tarifas de envío calculadas por terceros, ¿no? Que vale no solo para DHL, es una restricción de Shopify, no de nosotros. Bien, de acuerdo. La siguiente pregunta por parte de Martín nos menciona, buenas tardes, quisiera consultar si tiene alguna recomendación para empresas que recién empiezan en el tema de comercio electrónico. Mira, de verdad yo no tengo mucha visibilidad de todo eso, pero déjame pensar. Es que hay como, yo conozco algunas páginas, como hay una que se llama Startup Ranking, por ejemplo, que puedes ver a las startups más nuevas que se están comenzando a despuntar. Hay también, estoy tratando de recordar, SimilarWeb también es un lugar interesante, que buscas una página, por ejemplo, de un tema que te parece interesante. En SimilarWeb te dice otras páginas similares a esa página y también te da muchas estadísticas de a qué se relaciona cada una de las páginas, ¿no? Y ahí podrías encontrar tal vez algo nuevo también. O sea, de verdad va un poco por ahí. Yo recibo algunos clientes también acá en DHL que es muy común, ¿no? Que están comenzando con su tienda online y ya quieren integrar también, ¿no? Pero ahí como son clientes y por temas de confidencialidad no puedo abrir mucho. Claro, entendemos.
Tenemos una última pregunta a cargo de Sandra. Nos menciona, ¿la integración de la empresa transportadora también funciona para grandes cantidades o tiene un tope? Mira, es que así, cada plataforma puede tener alguna restricción diferente. Como Shopify, por ejemplo, tiene una restricción, esa restricción que exige un plan avanzado, ¿no? La plataforma de WooCommerce, la mayor limitación que tenemos es que ellos no manejan diferentes monedas. Entonces, el tipo de cambio tiene que ser configurado y alterado por día, ¿no? En algunos casos. Puede que exista alguna plataforma que te ponga un tope por cantidad, por volumen. Pero de que he conocido hasta ahora, de los algunos años que estoy en DHL, nunca he visto. La verdad es que si una vez estés integrado, que, o sea, si ya has sobrepasado estos otros detalles, ¿no? Como la moneda, o como el tema de, o como ese tema del tipo de tarifa, ¿no? De habilitar plugins. Si ya se pasó todo eso, no hay límite. O sea, si haces uno, si haces mil, todo se puede trabajar y todo es inmediato. O sea, hay clientes, sí, que acá en DHL, tal vez, no solo en Perú, pero vemos en Colombia, por ejemplo, clientes que llegan a hacer como más de 50 envíos por día sin ningún problema, ¿sí? Dentro de esa plataforma y se funciona rápido y sin ningún problema. Ok, no, primero que nada, agradecer por este espacio nuevamente para poder presentar el tema. Espero que les haya sido útil. Como decía, no necesariamente para que vayan y creen su página con todos esos pasos que les presenté, pero por lo menos que entiendan primero, que el principal mensaje que quería, es fácil hacer una tienda online, no es tan complicado. Y segundo, es entender cuáles son tal vez los puntos principales acá a tener en cuenta al crear esa tienda online y las diferentes formas que se puede entrar a este mercado, ¿no? Sí, yo espero que hayan quedado por lo menos un poco de esa información y que les puedan ser útil en el futuro, si es que quieren adentrar o si ya están en este mercado. Más que eso, muchas gracias por mi lado y les deseo a todos una buena tarde.